Hello, good evening, Good evening, everyone. Welcome to the class. ¿Pueden escuchar ahí? Good evening. Excellent, hello, thank evening. You. Good evening, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Bien apagaditos, así me les va ahora. ¿Por qué será? ¿Qué me les habrán hecho? No me les... Ya apagaron, ¿verdad? No han pagado todavía. Pues. Permítame un segundo. Okay, so we are ready to learn. Estamos listos ya para aprender y para continuar con los temas que... Deme un segundito. Ay, yo quisiera dejar claro que cuando son las cosas de un trabajo es en horario de un trabajo y cuando son las cosas del trabajo son del otro trabajo. Bueno, deme un segundo. Deme un segundo, por favor. Ya los atiendo. Solo quiero arreglar algo. María, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Hello, teacher. Hello. I have a question. Uh-huh. Esta semana vamos a tener algún quiz. Sí, al final de la sección 3 hay un quiz, es el primero. La otra semana sería, teacher. No, al final de esta semana, mañana. Mañana. O sea, tendrían que estar finalizando la sección 3 y la sección 4, si no me equivoco. Ya voy a ver bien el programa para darles una fecha específica para los días y cuándo tienen que terminar, ¿ok? Ok, thank you, teacher. Ok, ya voy a revisar eso porque es cada 4, ustedes son 16 clases, cada 4 tiene que ser. Bueno, voy con Esperanza. Esperanza, dígame. Good evening. Good evening. ¿Verdad que ese examen se divide en varias partes? Bueno, estuve viendo ahí, hay varias partes. ¿El que se divide en varias partes? Disculpe. Ese examen que está al final del... Sí, no se divide en como 4 partes. Hay uno de selección, otro de completar, creo que hasta hay listening. Okay. Sí se divide. Deme un segundo, voy a abrir otra carpeta porque tengo... La última que tengo es la de ayer a las 8. Deme un segundito, ya. Ay, ¿por qué no me carga? ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Sí. Me escucho. Esto es de la compañía de internet, me dicen. Su problema es que hay varios dispositivos conectados al mismo tiempo. Ahorita no hay nadie conectado. Nadie. O sea, solo estoy yo conectada. Cada vez que le llamo me dicen lo mismo. Debe ser el fantasma, teacher. Debe tener un par de fantasmas conectados, ¿verdad? Vamos a llamar a la defensa. Vamos a cambiarle la contraseña. O vamos a llamar a la Defensoría del Consumidor. Sí. No, yo tengo... Déjenme un segundo. Bueno, ya voy a cargar ahí para poderles enseñar cómo es. Pero igual la plataforma de inglés corporativo es bastante lenta. Y ahorita estoy intentando ingresar y no me deja. Está, dice, cargando. Bueno, más adelante voy a ayudarles con eso. Voy a volver ahí. Recuerden, me tengo que volver a ese punto para poder... explicarles más o menos cómo funciona el examen final y aquí en detalle de grupo, tal vez eso sí lo puedo ver ahorita. Déjenme ver acá, control asistencia, inglés online, esta solo es la miniatura, base de programa, dice aquí, ahí está. La semana 1 se debe completar la sección 1 y sección 2. En la semana 2 se debe completar la sección 3 y el midterm, que es el examen del que me estaba preguntando María. Y la semana 3 se trabaja la sección 4 y la semana 4 se trabaja la sección 5 y examen final. O sea, la semana 1 ustedes la finalizaron el lunes, que les dijeron que el lunes teníamos que tener completo todo. Entonces la semana 1 finalizó el 23, 24, 25, 26, 27. La semana 2 termina el 27, que es mañana. Por cierto, mañana tenemos clases. Recuerden que solo son 2 días, creo que vamos a tener clases así en recuperación de porque el otro lo empezamos después. Ya el otro viernes no tenemos clase. Bueno, pero les explico de nuevo, para que tengan las fechas ahí. La primera semana se acabó el 23. La segunda semana termina el 27, porque son cada 4 clases. La tercera semana, cada 4 días hábiles, ¿verdad? La tercera semana va a finalizar, y aquí sí creo que ya vamos a ir en orden, el 2. O sea que para el 2, jueves 2, usted tendría que haber finalizado la sección 4. Y la siguiente sería el miércoles 8. Finalizamos el jueves 9 con el sección 5 y examen final. Terminamos el 9. Pero a mí me gusta que la plataforma esté completa para el 8. Así la última clase cuando nos conectamos ya tenemos todo finalizado. No sé si hay alguna duda al respecto. Teacher, finalizamos el jueves 9, dice, ¿verdad? Correcto. Ese día tenemos clase y el examen final. Ese día tenemos clase y un review. Examen, es que el examen lo hacen ustedes solos, no lo van a hacer conmigo. Exacto. Entonces yo el jueves esperaría que antes de conectarse a la clase ya esté finalizado el examen. Por eso les digo que yo les pongo de fecha el miércoles 8. Para finalizar todo y ya el jueves ya me aparezcan todas las notas. O sea, ¿el quiz se hace fuera de...? No, el quiz quiero que lo hagan el miércoles 8. Ah, ok. El examen final. Thank you. Ok. Miguel Antonio, veo que sí tiene su mano arriba. Teacher, ¿hasta qué horas del día de mañana nosotros tenemos para completar la plataforma de la semana 3 más el examen? Antes de la clase. Ah, ok. O tendría que estar antes de que sea viernes, o sea, desvelarme ahora. No. Antes de la clase de mañana está bien. Ah, ok. Está bien. Entonces le agradezco bastante por la aclaración. You're welcome. ¿Estamos bien? Saúl, veo que tiene su mano arriba también. Sí, teacher, yo quería preguntarle si cuando nosotros hacemos un quiz, tenemos la oportunidad, como si nos equivocamos, de volverlo a hacer, ¿verdad? Correcto. Usted tiene la oportunidad de volver a hacer el quiz. Pero mi pregunta es si eso le puede bajar puntos a uno o al final del examen final va a ser igual o va a ser diferente. Todos los exámenes y todas las tareas se pueden repetir y no le bajan puntos, solo que le queda la última nota que usted saque. Por ejemplo, si había sacado 100 y lo quiero volver a repetir, digamos que saca 80, lo vuelve a repetir y se saca 70, le va a quedar la nota final. Pero lo vuelve a repetir y se saca 90, le va a quedar 90. Ok, gracias. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Yo, teacher, I have a question. Dígame, Carlos. Referente a la sección 3, en la parte 2, en el quiz que aparece ahí, yo ya finalicé toda la parte 3. Lo único que me ha quedado en duda es que ya intenté, con el ejercicio que aparece, ya intenté varias formas a modo que me dé la solución y nada. Ya ingresé varios del verbo to be, porque más que todo eso es del verbo to be. No. ¿Se puede repetir el número de ejercicio? Es la sección 3, es la parte 2, por así decirlo, de la sección 3, donde están los meeting, los keys que le dice. Vaya, ahorita voy. Pero no es en el midterm, es en las tareas. Sí. Ajá, en las tareas, en la última parte de la sección, por así decirlo. Ya para iniciar la otra parte de la sección 4, que sea la sección 4. ¿Sección 3 sería en este? Ajá, pero es la otra parte, teacher. ¿Este? Donde están un montón de casillitas para hacer trabajos. Déjeme ver. Entonces es en el examen, en el midterm. Ajá, ese. En el examen. ¿Ese? En la segunda parte, en la segunda parte. ¿Acá? En las primeras dos opciones me he confundido bastante, sí. Aquí solo vamos a poner posesivos. Porque okay. Name is Jennifer Miller. Tony, this is my friend. Como estamos hablando de una ella, ¿cuál sería el posesivo para ella? ¿Se acuerdan que lo vimos? His. No, his es para él. His. Her name is Jennifer Miller. Aquí dice Jennifer is in English class. O sea, en mi English class. ¿Cuál sería mi? Or. My. Or. Bueno, or. También Jennifer es or. Porque está hablando entre ellos or. Sí. Está hablando de ellos, de la clase de ellos. Sí, or. De nuestro. Chequemos. Ahí está. Eran los posesivos, no era el verbo to be. Ah, yo me había confundido entonces. Gracias, teacher, por la aclaración. No se preocupen, que para eso estamos. María, ¿le puedo ayudar de nuevo? Richard, solo quiero que me quede bien claro. Está dentro de la plataforma de los, donde están los ejercicios. ¿Sí? Ah, ok, ok. Aquí estoy en la parte del examen que le mencionaba que tiene que ser finalizada mañana. Ah, thank you. Sí, es que esa era mi duda, no me quedaba. Sí, ese es el examen. Uh-huh. Veo que tiene ahí su mano Francisco. Sí, buenas noches. Good evening. Tengo una consulta, no referente a los ejercicios, sino más bien a la solicitud que hay que llenar para el siguiente módulo. Uh-huh. Hoy me comuniqué con Emily Ramírez y me pidió que llenara nuevamente los documentos, y en la parte de nombre del curso de interés se va a colocar inglés principiante módulo 2, o cómo sería específicamente el nombre. Sí, módulo 2, porque estamos hablando ya del siguiente. Ok, perfecto. Gracias. Uh-huh. Thank you. Veo aquí me dicen, tengo una pregunta, me salen iguales estas. Yes, we are. Are you from Tokyo? No, I'm not. Tendría que ser ahí en esa parte la compañera que me ha mandado un ejercicio ahí. A ver quién fue. Karina dice ahí. Karina, ahí donde he puesto it's es I'm. No, I'm not. No, we are not, perdón. No, we are not. No, we're not, porque ahí le dice que es plural. We are from Kyoto. Uh-huh. Ahí sería eso. En la P, donde tiene it's, doblemente repetido, sería we are not and we are from Kyoto. Del ejemplo que me acaba de mandar ahí en la imagen. Ok. A ver, tengo otro mensaje aquí, déjenme ver los mensajes. Bien. Voy a ir ya con la asistencia porque el tiempo apremia y su clase es de 1 hora. Verán, la de 2 horas la siento súper así como exacta. La de 1 hora siento que el tiempo, vamos así con el tiempo. Veo que tengo una mano arriba ahí, pero luego la bajaron y me perdí. ¿Quién era? Para ir con esa última manito. ¿No? ¿Nadie? Se arrepintieron. Yo era, Lick. Pasa que eso le iba a preguntar. Había conectado antes de las 7, pero no había visto que estaba la asistencia. No, todavía no he pasado asistencia porque he estado resolviendo dudas. Ah, por eso me iba a preguntar. Ahorita voy a eso, ¿ok? Bien, vamos a ir con la attendance because it's late and it's getting late. Let's see, ustedes son grupo, no, este no es su grupo. Este es su grupo. Este es el bueno. Let's see, ayer me faltaron bastantes. Bastantitos faltaron aquí. Bueno, vamos acá. Tenemos, today is Thursday. Qué rápido se acabó la semana. ¿Han sentido ustedes que vamos bien así como rápido? ¿No? Siento que vamos súper rápido. Bueno, así llegan las próximas vacaciones. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Excel. Ana Elizabeth Martínez Azúcar. Andrea Marcela Mejía Rivas. Andrea, ¿está por ahí? Recuerden tener sus micrófonos apagados, por favor, porque a veces yo escucho un sonido y siento que es... Ok. Bien, Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. I am here, teacher. Ok. David Inocencio Ramos Hernández. Present. Okay. Andrea, ya le puse ahí su present porque me escribió en el chat. Diana Abigail Alvarado Rosales. Diana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present, Miss. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Francisco José Alvarado Caballero. I am here. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. Imelda Yamilet Menjiva Recinos. Imelda Yamilet. Wow, han faltado varios. Irma Yamilet Sánchez Varela. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Ok. Jenny Acane Molina Cortés. Present. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present, Miss. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. Present. Después de decir present, recuerden apagar el micrófono, please. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, teacher. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, teacher. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present, teacher. Nancy Fidelina Rivas Granados. I'm here. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. No sé por qué me traba con un nombre así. No es Ezequiel Rivera Medrano. Present. Se me bugueó el sistema. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. René Gustavo Melara Trigueros. Present. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santamaría González. Present. En Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Excelente. Bueno, entonces solo no tengo a Diana, Grecia, en Imelda. 3 participants. También recordarles lo siguiente, ¿ok? Bueno, ahí viene Diana, de hecho. Como dice la gente, no se va a morir tan rápido. Bueno, les decía, no tenemos permisos como tal en decir, me da permiso de faltar tal día, ¿verdad? Lastimosamente, la asistencia acá cuenta por minutos conectados, ¿ok? Entonces yo no puedo, lo que puedo decirles, y creo que ya se los había comentado, es si ustedes tienen una emergencia y no pueden hablar, pueden conectarse solamente cámara y sin audio, para que sus minutos siempre le cuenten, pero me comenta a mí antes cuál es la emergencia para que hagamos eso, ¿ok? Creo que solo ese era el detalle que les quería confirmar, porque permisos como tal no existen, ¿sí? No es que le voy a poner ahí permiso, ¿verdad? Bien, y también de administración siempre le van a llamar y le van a preguntar cuando no se conecte, no sé si ya les pasó, cuando no se conecte van a tener una llamada de administración, porque esto es una cosa bien fiscalizada. Entonces nosotros tenemos que cubrir las espaldas y decir, mire, aquí está, porque este alumno dijo que no se iba a conectar. De hecho, aquí en su asistencia, a mí me parece, al siguiente día, si usted no se ha conectado, al siguiente día me aparece un chequecito ahí. Le voy a leer el de alguien, no voy a decir quién, pero dice aquí, alumno comenta, tuvo una actividad académica. Entonces, yo sé que esa persona no se conectó por eso, y si se conecta en Notinsafor, van a ver la lista y van a decir, ah, ok, esto pasó. Okay. Y recuerden que tienen que estar presentes el 80%. No importa qué, el 80%. Si ya no se conectaron a tantas clases, eso le resta en su porcentaje y no se podría pasar a la beca en el siguiente módulo, ¿verdad? Así que hay que tener esos detalles en cuenta siempre. Bien, vamos a continuar. We're going to continue, because I need to go with this activity. So yesterday we were talking about numbers, okay? And how to make numbers simple. I'm just gonna do like a fast review. Oh, wait a minute, I'm gonna share this screen. Oh, Diana ya se conectó. Ahorita mismo le pongo su asistencia. Don't worry. Diana. Ahí estamos. Okay, excellent. Thank you. Ya le puse ahí su asistencia, don't worry. Aquí dice, me permite por favor 5 minutos. Es un pequeño inconveniente en el hogar. Sí, Miguel, don't worry, be happy. Yes. Oh, y les iba a comentar algo más ahorita que veo el chat. Este es un detalle. Cuando ustedes me dicen teacher, como teacher tal cosa, yes teacher, eso es más una cuestión cultural y de costumbre, el decir teacher, porque en El Salvador así nos hemos acostumbrado. Pero lo correcto es decir miss, ¿ok? Miss, porque cuando usted dice teacher es docente. Entonces si por ejemplo me dice teacher, tengo una pregunta, docente, tengo una pregunta. O sea, usted no dice docente, dice como profesor, lead. Okay. En inglés no se dicen los títulos, solo va a decir Miss, ¿ok? Miss se dice para las señoritas solteras con el apellido de ella, pero pueden decirlo con el nombre, it's okay. Pero Misses se dice para las señoras casadas con el apellido del esposo, ¿ok? Por eso hay que tener en cuenta. Se los comento porque hay unas señoras casadas que no se ponen apellido de esposo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a decir el apellido de soltera? Aunque ella ya está casada, le vamos a decir Miss y su apellido, ¿sí? ¿Me comprenden eso? Ok. Yo, por ejemplo, soy una Misses, soy una señora casada, pero yo soy Miss porque no tengo apellido de esposo, ¿ok? Entonces me pueden decir Miss Diana, pero no teacher, porque ese es docente. Y no va a estar diciendo docente Diana tal cosa, docente Diana, es decir, es un poco extraño, ¿ok? Entonces es Miss. Se los digo porque es una cosa cultural y es muy común que lo digan así, pero si se puede corregir, se corrige. Francisco, dígame. Sí, en inglés he visto que también se maneja eso de professor. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo tenemos que utilizar más bien professor entre teacher? Vaya, mi título es teacher, no es professor. Por eso me van a decir miss. Un professor es un docente ya capacitado como con un máster a un nivel académico universitario. Ok, gracias. Ese es un professor, yes. Por eso a mí miss, ¿verdad? Porque no estoy a ese nivel. Y aunque estuviera a ese nivel, pues con ustedes soy miss. Ok, thank you. Ok, vamos ahora sí al repaso que les comentaba. So we were talking yesterday about numbers. Here, I'm going to share the screen with numbers. I told you, les dije, numbers are very easy in English. Muy fáciles en inglés. Tenemos que hacer básicamente solo unir, esto con esto. Ya sé cómo se dice 20, ya sé cómo se dice 3, ya sé cómo se dice 23. It's super easy to do. Ahora también hablábamos de números grandes en cuanto a, por ejemplo, si digo 1500, no vamos a decir 1000, sino que vamos a decir los hundreds. Les recordaba que en 1500 hay 15 cienes. Entonces en Estados Unidos lo manejan de esa manera. 1500, ¿ok? 1500. Si una persona les dice que gana al mes 2500, ¿cuánto dinero les dice que hace al mes? 2500. 2500. ¿Cuánto? 2500. Exactly. 2500. No, 2500. Yes. Porque son 25 cienes. Uh-huh. Yes. Es 2500. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque a veces lo van a decir de esa manera. Es igual con la hora. Ya vamos a ver más adelante la hora también. Ay, yo pensé que me estaba preguntando, es que escuché a alguien ahí hablando. Bueno, vamos a continuar. También decíamos para los números grandes, so we were talking about dates y años, que es bien complicado estar diciendo un año de la manera larga cuando podemos decirlo de una forma abreviada. Les voy a decir un año y me van a mandar la escritura al chat para ver si todavía lo recuerdan. Luego explico si hay algún problema. The year is, vamos a ver el año, 1940. 45 creo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero pongamos 1940. Yo estudié para la paz. ¿1940, verdad? Yes. Y un pequeño errorcito ahí, pero ya los demás personas, Diana muy bien, Esperanza, Miguel, good job, Noé, uy, ahí no, uy, ya los vi que me están, recuerden que era dividirlo 19-40, ¿se acuerdan? 19-40, no se me vayan a equivocar. ¿Cómo se diría 1940? 1940, creo que es. 1940, correcto. Thank you ahí al compañero que ya nos dio la respuesta. Es 1940. Yes, it's correct. I'm going to write it here. 1940, como lo vamos a dividir en dos, ¿verdad? Es 1940. Porque la forma larga sería decir 1940. Entonces ve muy complicado. So we're going to say 1940. Okay. Para tener mucho cuidado con eso. Okay. 140 es 1040, ¿verdad? 1040 sería 1040. 100 es 140. Yes. ¿Y se acuerdan que entre las centenas y las decenas qué debía haber para unir ese número? ¿Qué palabrita? En. Muy bien, excelente, Oscar. Thank you very much. O sea, significa que sí hemos estado pendientes y prestando atención. Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad. We're going to go with the next activity. And the next activity is vocabulary. Okay. Vamos a ver esto ayer, pero no nos quedó tiempo. This is vocabulary. En la plataforma vieron en una parte que decía what's in her bag, o que hay en su como cartera, ¿verdad? The books, CDs, and whatever. But I have here, tengo acá un vocabulario un poco más completo. So you have different pictures. So we have in total 20 pictures. Ya se saben esos números. 20 pictures. And they have different names. Ellos tienen diferentes nombres. Si pueden ver aquí en la parte de arriba, ahí están los names. Nada más que están desordenados. Unscrambled. En inglés, huevos revueltos se dice scrambled eggs. ¿Ok? Scrambled eggs. O sea, cuando digo scrambled es algo que está desordenado. ¿Sí? Scrambled. So, lo que tenemos que hacer es ordenarlos. So, we have to put them in order. For example, here we have number 1. I'm gonna look for the name, for the correct name, and the correct name is this one, look, hairbrush, hairbrush. I'm gonna write the name, wait a minute, right. Hairbrush, okay. Y les voy a marcar la diferencia con el number 5. So number 5 here is not, porque tenemos dos diferentes. This is hairbrush, cepillo de cabello. And with this one we have comb. Look, comb. Eso es peine, ¿ok? Comb. Incluso en español son distintos. Hairbrush, comb. Ya tengo dos, I have two. Pero los voy a eliminar para no volver a equivocarme. I'm gonna go here. I have comb and I have hairbrush. Y el deber de ustedes ahorita es ir a poner esos nombres, ¿sí? En el número correcto. ¿Se entiende la actividad? ¿Do you get the activity? Sí. Ok, yes. ¿Cómo? Se escuchó cortado. Si alguien me dijo algo, escuché cortado. Sorry. Yes. Okay. Ok, yes. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Tomen un screenshot, tomen una... Internet inestable. Tomen una captura de pantalla. Y ahí vamos a ir a trabajar con esto. Vamos a poner los nombres en orden. Luego vamos a venir a revisarlos acá. O no, hagamos una cosa. Siempre hacía esto, pero estos días no lo he hecho. Cuando terminen, ok, cuando terminen, me mandan al chat de WhatsApp el número de grupo donde estaban y la captura ya terminada, ¿ok? Y si ya terminaron y no les he mandado a llamar porque los otros grupos todavía están trabajando, practiquen pronunciación, busquen pronunciación en línea, que al volver de todas formas yo igual les ayudo con eso, ¿ok? So I'm gonna send you to the breakout rooms. There we go. Ok, there. Ya les voy a dar para que puedan compartir pantalla. Si alguien no le ha llegado la invitación, me dice, ¿verdad? Para ver cómo le ayudo. Me parece Olivia aquí todavía y María Mercedes, dice. No sé si le llegó la invitación. A mí no me ha llegado. Vaya, la voy a mover a las 5, pero no se vaya a unir ahí. Si quiere apague su cámara para que el internet sea más óptimo. La voy a mover a las 5, pero no se vaya a unir ahí, ¿ok? Hasta que le mande la opción de unirse a la sala 4, que es la suya. Ahí cuando ya le aparezca sala 4. ¿Ya le apareció? ¿Olivia? No me deja escuchar su audio, Olivia. Bueno, la voy a volver a mover. A las 5 no se vaya a unir hasta que le llegue la opción de unirse a la sala 4. Intentemos de nuevo. Gloves, V. Las 7 sería Glovers. Ajá, las 7 sería Glovers. Con S, después de Glass. Gloves, no Glovers. Gloves. Y el 6 entonces sería... Es lentes, ese casi no veo. ¿Lentes? Ajá, es que gloves. Ah, no, entonces no. Gloves. Glass sería ahí, ¿verdad? Glass, sí, ese sería. ¿Verdad? El 6. Glass. El 6, sí. Ajá. Igual, glow con ese. Ajá, quiero ver. ¿Qué le sigue? No miro lo que le sigue, no alcanzo a ver. Y el 8, compañeras, que yo me quedé. El 8. Este 8 no veo qué es. Es como, no sé si son... son los pañuelos. Ajá. Son... son... Sin la S, es K. K-E-Y. K-E-Y. Sí. Solo es una, singulares. Sí, es una. Okay. Y aquí dice es... que la 4 es chewing gum. Goma de mascar. Ah, bueno. Ahorita lo cambio. Chewing. Y después de llave es un espejo. Es mirror. Mirror. Sí, mirror. La 20 es candy. Después de la llave. Después de la es un espejo, sí. Es mirror. Sí, mirror. Sí. Candy es así como se oye con Y. Y el otro es... ¿Qué grupo son? San número 3. 3, ¿verdad? 3. Todo vaya en orden. Airbrush. Airbrush. Tablet. Showing. ¿Ya le cayó la imagen o todavía no le cae la imagen? La 15 es... Creo que sí van quedando allí, ¿verdad? No estoy muy segura si lo estoy... Ahí está, sí. En la 19... Es teléfono. Sunglasses. Da la 3 porque dice que no pudieron desarrollarlo. Sunglasses. 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 O sea, la 4 es la que no pudo. La 3 sí. Ok, excelente. Ahorita toma la captura. A la 4 porque dice el chat que no pudieron desarrollarlo. Ahorita pudimos desarrollarlo. Excelente, good job. Ok, so la mayoría estuvo correcto, tal vez solo un errorcito por ahí, pero vamos a ver acá the answers con la correcta pronunciation, ok. Ok, so these are the answers. Voy a enviar un audio, ok, con la pronunciation y luego vamos a ir practicando. Hairbrush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card, ID, key, mirror, cell phone, candy. No es candy, como la que veían allá de chiquitos, es candy. Okay, candy. Now, ese identity card se puede decir ID. ¿Dónde está tu ID? Tu ID es tu identificación, ¿verdad? ID. Luego, tissues. En español, no sé ustedes, yo nunca he encontrado a alguien que me diga el significado de eso en español. Son estas, los Kleenex. Nosotros le decimos la marca. Pero o podrían ser teacher wipes, quizá, como toallitas. No, las wipes son toallitas húmedas. Ah, ok. Las tissues, en español no sé cómo decirles. Pañuelos. ¿Como pañuelos desechables? Pañuelos de papel. Pañuelos desechables. Como Kleenex. Por eso, ajá, le digo, yo los Kleenex los sé, pero los Kleenex es la marca. Yo dije Kleenex, Sí, sí, los Kleenex son la marca, es una marca, ¿verdad? Es una marca de este tipo de tissues, de pañuelos desechables, le llamaría yo. Pañuelos desechables. Bueno, dígame. Y podría volver a repetir la pronunciación. Es que retornamos un poquito de la sala 2 y no se había empezado. Ok, correcto, no sí. También la mandé al chat, por si, porque lo voy a mandar a practicar, ok. Pero lo voy a volver a repetir. A mí me aparece como tejidos acá en el traductor. Tissues, sí, ajá, pero en contexto no es eso lo correcto. Ajá. Uh-huh. En el traductor aparece como tejidos, pero sí. Si vamos a buscarlo como tissues, te tira pañuelos de papel. Pañuelos de papel, ok. Sí, sí. Bueno, vamos acá. Repiten ustedes ahí y luego vamos a ir a to practice. Hairbrush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card, yes, ID, key, mirror, cell phone, candy. Ven que acá, a pesar de que hay una doble R, yo no digo mirror porque no es español. ¿Okay? Es mirror, mirror. De hecho, en el espejito, espejito. De, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esa princesa? Blancanieves, ¿no? Blancanieves. Espejito, espejito, se vendría diciendo mirror, mirror on the wall. Bien, vamos a ir a practicar pronunciation. Ya tienen ahí la pronunciación y todo. Solo vamos a ir a una pronunciation practice que van a hacer ustedes. Y ahí están. Esta es la última practice que tenemos de la noche. ¿Ok? Miss, yo no le captura a lo que puso en pantalla. ¿Cómo me dice Nancy? No le tomé captura de pantalla a lo que puso. Vale, ahí está. Ahí está. Ya está. Bye. Le voy a volver a mandar la invitación. Gracias. Uh-huh. Lo voy a unir aquí en la One. Okay. Tuve un problema con la computadora y no podía regresar, se me trabó. Y no podía regresar y ya todavía había las clases de las 8 y no vuelven todos. ¡Ah! Voy corriendo y no quieren volver. No quieren volver. Vuelvan. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Ya van a estar esperando los de la otra clase. Bueno, les explicaba que tuve un problema grande con la computadora, se me trabó y no podía volver a regresar y se me queda pantalla en negro y yo estaba alterada y sudé y todo, pero ya me voy a la otra clase. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, bye bye, me voy, lo dejo porque de verdad me voy a la otra clase. Bye bye, bye bye.